Ven y recibe tu sesión de temazcal acompañado de un guía espiritual. Ofrecemos masajes relajantes, exfoliantes corporales, jabones artesanales, arcilla corporal y facial. Manejamos aceites para masaje. No tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez pues, se fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno no entiende las alianzas, ¿verdad? No sé, alguien que contaba las alianzas. Sí. Es la certidumbre mayor y es el perfeccionamiento de la vida democrática en este país, porque independientemente de todo hemos venido observando que cada vez es la gente. En los procesos anteriores teníamos que tener una visión, hoy en día es otra. La gente determina. Que solo me recogieron una unidad y yo también la recogí una patrulla. Es que catalizamos. Y pagaron una multa de 2,300 pesos y nos liberaron la moto. ¿Y ellos cuánto pagaron de carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lo que llega se entrega. Y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Digo, están equivocados porque, lo repito, ninguno es un trabajador de nuevo ingreso. No los ingresó el sindicato como trabajadores. El policía tiene que cuidarse de la sociedad, de la delincuencia y de los jefes. Y trae uniforme. Y peor está su mujer cuando llega a su casa y lo regaña. La vez pasada nos abrimos las puertas del partido, invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas y lamentablemente en cuanto sintieron el calor y pudo más la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar el Estado, entonces lamentablemente se vendieron, ¿no? Hay que decirlo por lo claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí se acabó? No. La primera parte, hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No. A mí me gusta contestar las malas. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ah, te brincaste. No, a ver, échame la sirve de entrenamiento cuando vea. De una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto que nos acompañe en este jueves. Es un jueves de fin de mes, 31 de mayo del año 2018. Tenemos invitada a lo largo de estos próximos minutos. Ojalá nos quiera usted acompañar, participar, pregúntele lo que quiera. Es el programa Perchero. Ya sabe que Archivo Digital tiene este espacio de Perchero para que usted le cuelgue lo que quiera. Juan Ramón Negrete, aunque usted no lo crea, aquí está. Madrugamos, ¿sí? Sí, o sea, está más a gusto aquí que allá afuera. Ah, ¿verdad? 40 grados. ¿Verdad? Bueno, qué bueno que está con nosotros en este programa. Ya lo dijo Jesús, para que recuerde usted lo que quiere. Recuerde que este programa es para usted. Lo hace usted mismo. Nosotros nada más le vamos a pasar las dudas que usted quiera plantearle a nuestra invitada. El día de hoy tenemos a la maestra en ciencia, nuestra amiga Meli Romero Celis. Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 01, postulada por la coalición Todos por México, en donde están participando los Partidos Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. Ya tiene 60, hoy está cumpliendo 60 días ya, ¿verdad?, de campaña. Mira, ya queda nomás lo que falta de junio, porque ya este mayo... Ya. Bailaste las calmadas. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Amigo Juan Ramón, amigo Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por permitirme estar aquí, platicar con su auditorio también. Gracias. Pues fíjate, Meli, que lo comentaba hace unos minutos, ya te veo chapeada. Sí. Ya te veo con un quilillo ahí, como perdidón. ¿Cómo te ha ido, oye? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo has sentido el Colima de este momento? Y sobre todo en este calor. Sí, está haciendo mucho calor. Pero al final eso es lo que nos caracteriza en Colima, ¿no? Un ambiente siempre muy cálido. Entonces, pues yo estoy muy contenta, sigo recorriendo colonias, calles, barrios, comunidades, siempre saludando a las familias en sus hogares, quienes nos reciben, nos platican todo su sentir. Yo estoy muy agradecida de su respuesta, su comentario. Cada vez son más personas que no solamente me conocen, sino saben de mi trabajo y saben mi compromiso también por Colima. Entonces estoy muy contenta. Sí, bronceada ya mucho, pero contenta. Pero es bueno, ¿no? Es bueno. Has andado en Coquimatlán, has andado en Comala. Bueno, yo te he visto
que se andó para arriba y para abajo. Sí. Pero las necesidades de las familias, sí, los reclamos de las familias, de las comunidades, a lo que yo he estado entendiendo, recaen en una sola situación como para rayos. Primer punto, seguridad. ¿Coincidimos o cómo está en realidad el tema? Yo veo dos cuestiones, amigo Jesús. La primera, que las familias sienten en su ser, en su persona o en su entorno nuclear muy familiar, es el ingreso familiar. La mayor preocupación que tienen nuestras familias es que no alcanza. No alcanza para la alimentación, en algunas ocasiones no alcanza para la educación de los hijos, para el transporte, para ir a la escuela, a la universidad, no alcanza para los medicamentos, sobre todo cuando hay un padecimiento grave en las familias, una persona con discapacidad, en todos los sentidos y en todas las colonias, no importa en Lomas o en donde sea, en Cuauhtémoc, Milenio, Comala, en todas partes, siempre podemos fortalecer la economía familiar. Esa es la principal situación a nivel familiar. A nivel comunitario, la número uno es la seguridad. Uh-huh. Esa es la otra gran preocupación de las familias por su vida, su patrimonio, su negocio, sus vehículos. Esas son las dos grandes áreas, claro, en las que hay que trabajar muchísimo. Fíjate, Meli, que estamos escuchando al candidato José Antonio Meade respecto a una serie de puntos que resultaran ser de campaña, pero de verdad son focalizados. Él habla de las pensiones, él habla de los muchachos a los que hay que impulsar, pero no regalarles el dinero. Oye, ven, te voy a dar 2,000 pesos, vienes ahí cada 15 días y te voy a dar la lana, ¿no? No, que haya compromiso, ¿no? Hay algo interesante en ello, y no sé, tú hiciste unos laboratorios de consulta, sí, ciudadana. Sí, sí. Bueno, exacto. ¿Y qué te opinó la gente ahí? Muchísimo, y yo estoy muy agradecida sinceramente por ese esfuerzo que llevamos a cabo. Los laboratorios de opinión de soluciones me dieron opiniones, aportaciones, soluciones a estos grandes temas de Colima. Entonces yo ya tengo una guía muy clara, una ruta que debo seguir como diputada federal con su ayuda también para avanzar en la solución de los problemas de Colima. Y efectivamente nuestro candidato José Antonio Meade tiene acciones muy concretas, tiene experiencia y tiene sensibilidad. Eso permite que él tenga una propuesta muy, muy puntual. Yo lo que he recibido en los laboratorios de soluciones también me permiten tener algo muy puntual. A partir entonces de esta necesidad de fortalecer la economía familiar, es que yo me he comprometido a gestionar 230 millones de pesos. 180 millones para fortalecer la economía familiar y 50 para aportar o contribuir como diputada federal a lograr nuestra seguridad, a que nos sintamos protegidos en Colima. ¿Cómo no darles el dinero? ¿Cómo no ser paternalista? Sí, no es dinero. No voy a traer una bolsa para andar, partir, exacto, así nomás. Es lo no, que no, vamos a entender. Ah, no, pues Meli, a tus órdenes. Sí, yo quiero, sí, no. ¿Cómo no ser paternalista? Tenemos que motivar a nuestras familias a que puedan llevar a cabo lo que ellos más les gusta, que desarrollen su talento, pero que esto les genere un ingreso, uh-huh, un negocio, un autoempleo, un proyecto productivo. En mi experiencia ya en temas del campo, yo pude crear un programa nacional de mujeres, El Campo en Nuestras Manos, y un programa nacional de jóvenes, Arráigate. Con estos dos programas yo vi cómo con un impulso, a veces pequeño y a veces grande, las familias pueden cambiar su vida. Sí. Entonces así es con el paquete de gallinas, con una empresa para producir jitomate y exportar, con un negocio de chavos para que pudieran hacer guacamole deshidratado, lo he platicado muchas veces, así podemos impulsar mujeres y jóvenes de manera especial. Mi experiencia pasada, lo que yo vi que se puede lograr y los resultados, los proyectos que pudimos apoyar, eso es lo que yo quiero aprovechar para entonces, como diputada federal, gestionar 120 millones de pesos para proyectos de mujeres y 60 millones de pesos para proyectos de jóvenes. ¿Qué tipo de proyectos? Sí, gallinas, huertos familiares, chivos, borregos, salsas, mermeladas, que es donde yo tengo experiencia, pero también donde yo sé que se puede, en las zonas urbanas, lavanderías, planchadurías, estéticas. Una chava me platicó que ella quiere un despacho de arquitecta, ¿no? Como arquitecta, claro, es un negocio. Hoy me encontré a una señora, la señora Mercedes, y ella vende pollo
en una esquina, en una colonia. Yo le dije, a ver, por supuesto que yo a usted le quiero ayudar. Me dijo que tenía 20 años en la misma esquina, sí, claro, vendiendo su pollo lavado. Y de eso sacó adelante su familia. Claro que yo le quiero ayudar. Entonces, independientemente qué tipo de proyecto, cuando hay ganas de trabajar, claro que se puede salir adelante. 120 millones para mujeres y 60 para jóvenes. ¿Ya tienes la idea de dónde salen? Sí, claro. Porque una cosa es decirlo. Ah, no, no. Pero claro, otra, ¿cómo? Sí, la claro. La gestión, ¿con quién? Tocarle la puerta adecuada. Exactamente. Y ahora, eso es lo que yo también estoy motivando a las mujeres y a los jóvenes. Hoy en la mañana me reuní con un grupo de jóvenes muy talentosos, ¿eh? Yo cada vez estoy más, pues, gratamente sorprendida de las aportaciones que nuestros jóvenes nos pueden dar. Me platicaron de proyectos tecnológicos que decimos, wow, ese talento tenemos en Colima, entonces claro que quiero apoyarles también. Exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? En cuanto pase la elección, vamos a ya empezar a trabajar. Específicamente me voy a dedicar a eso. Con su ayuda, ganando, voy a integrar, o ya estoy integrando, un equipo de proyectistas, expertos jóvenes, expertos que nos ayuden a una idea, convertirla en un verdad. Proyecto. Claro. Que el proyecto debe llevar cotización, estudio de mercado, toda la documentación. No me acuerdes, por favor. Esos proyectos muchas veces los proyectistas los cobran. Y es ahí, ¿sí?, también donde la gente dice, pues, ¿cómo? Si necesito, pues, trabajar para... Primero para hacer el proyecto. Entonces, no. No les vamos a cobrar absolutamente por el proyecto. Esa es una de las aportaciones de Meli Romero. Entonces, vamos a integrar los proyectos y, dependiendo de la naturaleza de cada uno, es la ventanilla que vamos a tocar, el programa donde vamos a accesar para gestionar los recursos. Y yo estoy convencida que vamos a lograr muchísimo. Yo tengo la experiencia, ya logramos apoyar a muchas familias y sé que es nada más cuestión de apoyar a las más posibles para que entonces realmente se note, se perciba el trabajo de Meli Romero a través de esta gestión de 180 millones de pesos en proyectos productivos. Bien. Meli, si me permites, ya sabes que aquí es interactivo. Juan Ramón Negrete ya le hace así, sí, señal sí, que sí hay llegando, sí, una forma de esta comunicación. Participación de aquí de nuestros, sí, cibernautas. Iván Ocon Gutiérrez nos dice hola, hola Iván. Gaby González deja aplausos. Ana Centeno, aplausos. Orlando Gómez, hola, hola Orlando, hola, buenas tardes. Juan Manuel, Joan Manuel Rincón Gutiérrez, aplausos. Aribania Torres pide ayuda. Ana Centeno, saludos Meli. José Jorge Bielma, saludos amigos, saludos José Jorge. Saludos. Aribania saludos. Torres dice, necesitamos una maestra en el kinder de mis niños, pero no nos dicen cuál. Vania Ahumada, sí. Meli, un saludo. Verónica Palomares Lázaro, saludos candidata. Gracias. Álvarez José, saludos Meli. Gracias. Aribania Torres, no tenemos maestra, si no cierran el ciclo de segundo no nos hacen caso, pero sigue sin decirnos en dónde. Juan Manuel, Joan Manuel Rincón Gutiérrez, saludos Meli. José Jorge Bielmas, dense una vuelta en la página de fiscalización del INE, los de Morena no gastan ni reciben dinero, quién sabe cómo le hacen, con puro amor circulan sus coches. Roberto Maldonado, saludos Meli. Liliana Valle, saludos Meli. Orlando Gómez dice, Meli, te conozco, me caes bien, pero no, bueno, bueno. Menos mal. Gracias. Pero no me convence que hayas dejado el Senado. Ah, no, a mí tampoco, ¿eh? Pero pues, todos los ciclos empiezan y terminan. Y vuelve, sí, vuelve, pero reitera aquí su pregunta, ¿por qué dejaste el Senado? Si me permiten, yo sí quiero comentar adelante, esto, porque adelante, también lo he escuchado en algunas otras ocasiones y agradezco que en este espacio podamos platicarlo. Yo recibí una invitación a ser subsecretaria en el gobierno de la República. Esa es una responsabilidad muy importante. Lo pensé mucho, pero lo valoré también en el sentido de apoyar a Colima. Exacto. Para mí significó una posibilidad mucho más palpable de apoyar a Colima directamente. Como senadora siempre, pues sí, puedes impulsar leyes, lo hice a cabalidad, a plenitud, hice algunas gestiones, sin embargo, como subsecretaria yo pude trabajar especialmente por mujeres y jóvenes. Hoy son muchos los proyectos que pudimos lograr. Pude triplicar el presupuesto de la Zagarpa, duplicar el presupuesto de la Zagarpa de un año a otro. Si no mal recuerdo, son alrededor de 75 millones los que se venían ejerciendo en el 2015.
y luego para el 2016 logramos 130 millones y para el 2017 150 millones. ¿Cómo? Solo con promoción, solo estando pendiente de las gestiones de mis paisanos de Colima, solo dedicándole mucho corazón al trabajo de Colima. Yo estaba en México de lunes a viernes, sábado y domingo en Colima, recorriendo zonas rurales, promoviendo los programas, estando pendiente de las mujeres y los jóvenes de que empujaran sus proyectos. Logramos muchísimos. Ejemplos son 6,000 familias que hoy tienen un paquete de autoconsumo, gallinas o huertos de traspatio, que significan desayuno todos los días. ¿Huevito? Pero también muchísimas mujeres, hoy me las estoy encontrando y les agradezco que me permitan ver sus gallinas, que venden el huevo. Y eso ya es un proyecto económico. ¿Con cuántas gallinas, te interrumpo, con cuántas son, gallinas entraba? Son 10 gallinas. ¿Al arranque? Sí, 10 gallinas el paquete. Y estas 10 gallinas dan 10 huevos diarios, por 7 días son 70 huevos. No se los terminan una familia pequeña o normal de te o consume estándar, 4 o 5 diarios. Sí, entonces les queda huevo para vender. ¿Eso existe todavía y está funcionando? Sí, claro, ahí están los proyectos, son 6,000 familias que los recibieron. Eso, pero no fue solo esa vertiente. Proyectos productivos para hacer salsas, mermeladas, para hacer café, vino, shampoo, para producir jamaica, cacahuate acá en la zona rural de Colima. O sea, un aprovechamiento de la tierra. Exactamente. Y de la gente. Exactamente. Ahí están unas imágenes, exactamente. Sí, yo me acuerdo de que veniste. Tú te comiste los pollos, o sea, el paquete que te dejaron, tú te los comiste. ¿Vieres qué sabroso está? No, una cosa bonita, bonita. Exacto. Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa de lo que pude lograr en la Zagarpa. Muy orgulloso. La subsecretaría no fue para ir a tomar café. No, y no fue por un beneficio de Meli Romero, que es, entiendo perfectamente que no se acepte el que uno brinque de un puesto a otro para beneficio personal. No, a ver, yo fui a trabajar por México y por Colima. Y así como pudimos impulsar a mujeres de la zona rural, indígena y la sierra de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son zonas muy marginadas, así en Colima logramos resultados positivos. Exacto. Bueno, a bien. Ver, Juan Ramón. Alondra Yerena Silva, saludos, Meli. Viviana Fonseca, saludos, Meli. Muchas excelente gracias, tu campaña gracias. De propuestas. Aribaña gracias. Torres, Meli, ¿qué hago? ¿Dónde encuentro el apoyo? Es la de su kinder. Pero ah, el kinder. Sí, nada más sí. Me comentas en qué kinder y claro que puedo yo hacer alguna gestión. Inclusive, si me mandas un inbox a mi página de Facebook, Meli Romero, ya y con tu número de teléfono nos contactamos contigo, por favor. Ahí está, facilito. Bueno, ahí está, Iván. Es más, ahorita hazlo para que, sí. De volada, antes de que termine el programa, ya esté la comunicación. Eduardo Galindo, saludos, Meli. Álvarez José. ¿Por qué dejaste el Senado? Bueno, ya estaba contestando por qué. Juanjo Sol, Meli, parece buena persona, pero a mí llevan 3 veces que me llega por WhatsApp una nota que dice que eres cómplice de un desvío millonario en Zagarpa y por eso no votaré por ti. ¿Quién escribe, perdón? Juanjo Sol. Juanjo, a ver, te agradezco mucho también ese comentario, porque, a ver, también yo me puede mucho que las campañas se utilicen para denostar, para acusar a las personas falsamente. Esa es una farsa, es una mentira, es una acusación de la gente que está, o mis opositores, alguien que quiere afectar mi imagen. Yo he trabajado con honestidad y con rectitud toda mi vida, y es tan sencillo como esto. Eso que están ahí circulando en redes se refiere a una auditoría practicada al ejercicio 2015. Yo, Meli Romero, llegué a Zagarpa en 2016. Así de falso es esa información. Absolutamente no tiene nada que ver conmigo. No hay un solo elemento de una acción indebida de mi función pública. De eso estoy segura. Yo quiero que los colimenses se sientan orgullosos de Meli por darle oportunidades y jamás voy a cometer alguna situación que no. Mi padre me lo enseñó y mi vida ha sido dedicada a servir honestamente. Orlando Gómez nos dice que nunca responde. Ese es el que había preguntado de que por qué habías dejado el Senado. Sí. Y ahorita también otro programa dice, otra pregunta dice, es que nunca responde. No, pues ya te respondió, amigo. Sí. Ana Karen, sabe que cuenta con nuestro apoyo. Vane Ahumada, me encantan sus propuestas, pues son hechas por todos los ciudadanos de Colima. Sí, exacto, exacto. No son ocurrencias de Meli, son propuestas construidas en ciudadanía. Orlando Gómez llegó al Senado y lo dejó, ¿por qué? ¿Otra vez? Por servir a Colima, por apoyar de manera más palpable, más tangible a Colima. Víctor Odín, aplausos. Y lo hizo. Sí. Y lo hice. Tripliqué el presupuesto y tripliqué el número de beneficiarios, 2 veces más presupuesto, pero eso significó 3 veces más beneficiarios.
con proyectos productivos mujeres y jóvenes, también con ollas de agua, que hoy son una realidad para el campo. Inclusive, hay dos casos que me encantan. En Agosto, Comala, y en Colomos, Comala, también, ahí los tanques de almacenamiento de agua que sirven para el campo, para la ganadería, sí, claro, sirvieron también para resolver el problema de agua potable en la comunidad. Entonces, claro que me siento orgullosa de lo que logré. Además, otro programa a mi cargo, seguros para los productores. Siempre se ha asegurado la cosecha y el ganado. Sí. Yo trabajé en equipo con mis compañeros para que lográramos incorporar a esos mismos seguros, sin costo adicional, seguro de vida para el productor principal. Cobertura cuando hay cáncer de mama, cáncer cervicouterino para las mujeres, y cobertura también cuando hay una discapacidad permanente. Entonces, de eso también están los colimenses siendo beneficiarios. Bueno, bien. Víctor Rodín, deja aplausos aquí. Rigo Ponce Velasco, saludos, Meli. Gracias, gracias. Dieguito Hernández, aparte, votó a favor de las reformas, Meli. Sí, claro. Claro, y lo comentamos la me otra imagino, vez también. Oye, me imagino que es exactamente la pregunta, ¿no? Sí. ¿Que por qué se votó contra las reformas estructurales? Sí, y brevemente también, a ver, son muchas las reformas que se trabajaron en la legislatura pasada. Estas reformas obedecían o correspondían a una realidad de México y se venía planteando y replanteando una vez más que ya urgían cambios en la legislación mexicana. Prácticamente el 80% de los legisladores votaron a favor o votamos a favor de las reformas, porque nuestro análisis de ese momento decía que así era necesario. La implementación nos ha hecho ver que algunas cosas no están funcionando como estaba planteado en papel en la ley, sí. La implementación y el tiempo nos ha hecho ver que tenemos que corregir y tenemos que replantear algunas de estas reformas, sí. Por supuesto que estoy consciente de ello y por supuesto que estoy comprometida a seguir trabajando para, acorde a la nueva realidad, legislar. No, y sobre todo desde el Congreso Federal será más factible el que haya propuestas y discusiones en torno a todo esto, ¿no? Exacto, exactamente. Bien, Carmen Montes nos dice, adelante. Guille González, saludos, maestra Meli. Patricia Quintero Rodríguez, saludos, gracias. Meli. Gracias. Gabriel Tomás Lobato, hola, Meli, hola, Juan Ramón. Hola. Gracias. Ana Centeno, era la mejor opción. Juan Manuel Licea, saludos a Chuy, a Juan Ramón, y a bueno, nuestra amiga Meli. Gracias. Saludos, gracias, Juan Manuel. César Rodríguez, saludos, Meli, la mejor. Hashtag yo con Meli. Ana Karen nos deja caritas con corazoncitos aquí. Viviana Fonseca dice, Meli es una mujer muy preparada y congruente, nosotros estamos contigo, familia Noyola Fonseca. Muchas gracias. César Rodríguez, saludos, Meli, la mejor. Eduardo Galindo, con Meli a Colima le irá mejor. Gabriel Tomás Lobato, dile a Meli que nos explique de la señora que sacó en su spot y ella dice que no le pidieron permiso. ¿Has visto ese spot? Sí. A ver, ¿qué sucedió? Sucedió que hay una señora muy linda de mi municipio, yo pues tengo mucho contacto con ella, y ella recibió un paquete de gallinas, estaba muy contenta y muy agradecida siempre conmigo, y entonces precisamente por ella siempre fue muy cordial, muy linda conmigo, entonces nos atrevimos a pedirle que si podía grabar un anuncio. Se emocionó muchísimo, le explicamos, porque yo siempre he pedido a mi equipo que sea muy responsable, le explicamos lo que significaba, le pedimos su autorización, estuvo muy contenta, muy dispuesta, hasta emocionada, me acuerdo que decía yo voy a estar atenta para verme en la tele. Por supuesto que firmó una carta de autorización, claro, como corresponde en todos estos casos. Yo quiero suponer que alguien llegó, le habló al oído, le dijeron cosas diferentes y la convencieron para que, yo ahora la veo también en este otro video, pues así como muy muy nerviosa comentando algo que me parece que fue influenciada para comentar. Es parte de la guerra sucia y no se vale que utilicemos a las personas para estarnos atacando una y otra vez, porque lo que están haciendo también es provocando que la señora cometa una situación irregular, porque sí, ella firmó, entonces no puede luego salir a declarar influenciada, insisto, otra cosa. Es parte de la guerra sucia, no se vale, jamás lo van a ver de mí, jamás, yo no soy así, yo prefiero con trabajo y con resultados ganarme la confianza de las personas. Pues normal, ¿sí? Ni vamos a un corte. ¿Vamos a un corte? Sí, porque va a ser una corte, ahorita regresamos. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos.
está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Ya regresamos, muchísimas gracias por todos aquellos seguidores que, pues, con esta oportunidad que nos está dando Meli Romero, podemos interactuar para ofrecerles lo que ella piensa y lo que ustedes pueden preguntar. Sí, Juan Ramón. Sí, mire, si me permites, Roberto Maldonado dice: Meli, la mejor candidata, Carmen Montes, saludos, maestra. Meli Romero, estamos con usted, Pancho de Villa, Viviana Fonseca, Meli, mujer con experiencia comprobada. César Moreno, saludos, Meli, magisterio, estamos contigo. Juan Manuel Rincón Gutiérrez, Meli, una mujer de compromisos y resultados. Diguito Hernández, voto masivo, Morena AMLO 2018. Marcelo Ávalo Rodríguez, los jóvenes estamos con Meli. Roberto Maldonado, Meli, candidata de gran nivel. Araceli Torres, estamos con Meli, mujer con experiencia, confianza, sí, y seguridad. Sí. Orlando Gómez, pregúntale, Juan Ramón, ¿por qué dejó el Senado así nomás? Oye, ¿por qué lo dejó antes de venirse sin el aguinaldo, hombre? Pues sí, por favor. Sí, que vaya. Exacto. Por él. Diana Fonseca, me consta que siempre trabajando a favor de las mujeres. De veras, sí. ¿Tienes programas tú para las mujeres? Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, a ver, eso es para mí muy importante. Mi trabajo siempre ha sido a favor de las mujeres, mucho trabajo en general, pero las mujeres de manera muy particular. ¿Por qué? Yo estoy convencida de que ayudar a una mujer es ayudar a su familia. Es la vía más directa y más clara para poder impulsar el desarrollo de una familia y, por lo tanto, de una sociedad. Y no, gracias, lo digo por yo. Decirnos baquetones. Sí. Gracias, gracias. No, sí, lo entendí muy bien. Gracias. No, dije eso de la mejor manera. No, lo único que sí, hay muchísimas jefas de familia. Sí, muchas, claro, jefas de familia. Pero está acreditado por la ONU, el Banco Mundial. Un peso público invertido en una mujer es un peso que tiene una relación directa con el crecimiento, claro, del Producto Interno Bruto de una entidad. O sea, así de importantes somos las mujeres. Sí. Mi respeto para los señores, siempre mi cariño, tienen todo mi apoyo. No, siempre. Pero yo también quiero muchísimo a las mujeres. Pero las mujeres, a ver, si la mujer está bien, su familia está bien. Claro. Y si la familia está bien, la sociedad está bien. Comencemos con las mujeres. Por eso es que yo quiero seguir trabajando con las mujeres. En mi experiencia, yo les decía, gestionando pues los proyectos para mujeres del campo, hoy quiero aprovecharla para gestionar proyectos para mujeres del campo y de la ciudad. Uh-huh. 120 millones de pesos en proyectos para mujeres. Pero además quiero impulsar un fondo nacional, 3,000 millones de pesos en un fondo nacional para mujeres exclusivamente. Un fondo que permita accesar a proyectos o a cantidades pequeñas. Hay mujeres que te dicen: Meli, yo no necesito 500,000, no necesito ni 50,000. A mí con 2,000, 3,000 pesos que me puedan apoyar, con eso yo surto, levanto mi negocio y yo le doy para adelante. Eso es lo que tiene. Pero tantos requisitos y Hacienda y todas estas requerimientos, pues son los que traban a las mujeres, entonces, o a los proyectos. Entonces necesitamos facilitar, simplificar. Quiero promover una bolsa de 3,000 millones de pesos. Es algo que sé que se puede, es viable, porque ya revisé los criterios emitidos por Hacienda para efectos del presupuesto 2019 y también en mi experiencia, basada en mi experiencia previa. Cuando yo llegué a la Subsecretaría de Desarrollo Rural, había una bolsa total de 3,000 millones de pesos para mujeres del campo. Cuando yo salí de la subsecretaría, en menos de 2 años, era una bolsa de casi 9,000 millones de pesos. Entonces sé que puedo impulsar ahora una bolsa para las mujeres en general, comenzando en 3,000 millones, esperando que crezca también. Es bueno. Sí. Abierto, Ramón. Araceli Torres dice: mujer con experiencia. Leti Méndez Vázquez, saludos, Meli. Viviana Fonseca, y me consta que siempre trabaja a favor de las mujeres. Gracias, Meli. Yasmín López, necesitamos mujeres como tú en el Congreso, comprometida 100% con Colima. Alondra Yerena Silva, las mujeres de Villa de Álvarez, estamos con Meli. Aplausos. Luis Rey, todos sabemos cómo están las cosas, no han hecho nada, sean sinceros. Gina Valencia, saludos, Meli, aplausos. Juan Manuel Rincón Gutiérrez, Meli Romero es una mujer con mucha experiencia en el servicio público. Óscar Arellano, mujeres y jóvenes con Meli, necesitamos una mujer con experiencia y ella la tiene. Gildardo Manuel Osegueda Rodríguez, Meli, una mujer de compromisos, trabajo. Viviana Fonseca, Meli, creó varios programas en Zacarpa para apoyar proyectos de mujeres y de jóvenes. Araceli Torres, Meli, te queremos, los jóvenes estamos contigo. Juanjo Sol, Juan Ramón, pregúntale qué onda con la noticia que circula en WhatsApp sobre que es cómplice de un desvío en Zagarpa. Es lo que comentaba hace un ratito, es falso completamente, falso. Bien, Roberto Maldonado, excelente, Meli, como subsecretario en Zagarpa.
Marcela Ávalo Rodríguez nos deja aquí carita sonriente. Luis Rey, apóyense primero ustedes donde cambien su forma de pensar. Cuéntale lo que quieras. Yasmín López, Meli no va a aprender al Congreso, sabe cómo generar oportunidades y su trabajo le da el respaldo que así seguirá. Juanjo Sol, pregúntale Juan, saludos a todos. Pues qué le pregunto, ya le pregunté. Saludos a todos. Saludos, gracias. Saludos a todos. Juan Manuel, Juan Manuel Rincón Gutiérrez, excelentes propuestas, Meli. Viviana Fonseca, orgullosa de que seas de Colima. Primera mujer que llega a ser subsecretaria a nivel nacional, sí, de Zagarpa. La primera mujer en 70 y tantos años que llega a ese nivel en Zagarpa, sí, de subsecretario. Nadie ha sido secretaria tampoco. Sí, entonces claro, soy la primera así de un nivel tan alto. No le busquen porque en una chance, quién sabe. Claudia Gómez, saludos a la maestra Meli. Oscar Arellano, Meli creó talleres donde se beneficiaron muchas mujeres del estado. Sí. Juan Manuel Elisea, Meli, una mujer de resultados. Roberto Maldonado, mujer exitosa. Araceli Torres, Colima necesita más personas como Meli Romero. Juan Josol, Juan Ramón, pregúntale del WhatsApp que circula donde la ponen como cómplice de un desvío. Ya le contestó, Juan. Como que está en automático ahí. ¿Dónde estabas? A ver. A ver, ya deja fue de comer, ponte a ver el programa. Fue por agua, fue por agua. Vamos a hacer examen al final, ¿eh? Si no, no les vamos a dar calendario. Roberto Maldonado, buen trabajo en sacar para Araceli Torres, saludos a Meli, ella es la mejor. Ana Centeno, las mejores propuestas y escuchando a la gente, son de Meli. Ches Gobel, adelante con esa campaña tan exitosa, maestra, que la cercanía con las personas sigan enriqueciendo sus propuestas. Hashtag somos equipo. Somos equipo. FJRA, Raf. Ah, qué caray, está enojado. Servidora del sistema, traicionera. Roberto Maldonado, dejó el Senado para hacer más por Colima. Eduardo Galindo, Meli Romero, experiencia y confianza. Dieguito Hernández, yo no sé cómo creen todavía en el PRI, PAN, PB, teniéndonos como nos tienen, recapaciten, colimeños. Tú no eres de Colima, si no, no dirías colimeño. Ah, bueno, sí, ahí está, ya. Sí, Brendita Fonseca, Meli Romero, una mujer muy trabajadora. Juanjo Sol, mejor explícanos lo del WhatsApp. Oye, amigo, ¿dónde estabas? Juanjo, ya no voy a leer nada tuyo. Oye, cuélgale, al contrario, cuélgale lo que quieras. Roberto Maldonado, necesitamos políticos como Meli, no farsantes. Memo Fuentes, hashtag yo con Meli. Alondra, Yerena Silva, Meli, tu trabajo y experiencia te respaldan. Adelante. César Rodríguez, mujer de experiencia y cercana y de resultados. Meli, la mejor. Oliver Rosales Díaz, felicidades, programas inteligentes. Yasmín López, me gusta la congruencia con la que se ha desempeñado la maestra Meli en su campaña, propuestas viables, cercanas a la gente y sin perder tiempo en ataques ni guerra sucia. Claudia Gómez, Meli, siempre buscando opciones para las familias del estado, aplausos. Vane Ahumada, Meli, tu trabajo te respalda. Marcela Ávalos Rodríguez, Meli, marca diferencia. Araceli Torres, Meli es muy trabajadora, comprometida, aporta excelentes proyectos para Colima, vamos con todo equipo. Sí, soy muy chambeadora, Sí, me la paso madrugadora y, sí. Y desvelada porque siempre llega después de las 12. Sí, 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 ¿verdad? Así. Sí. Es chamba de 24 por 24. Empieza, sí, ya parece. Sí. Empieza a las 6 y llega a las 2. Pues, no, está cruel. Jacobo Celis Nájera, tu trabajo habla por ti, Meli, felicidades. Gracias. Ana Centeno, eso es querer a tu gente, Meli. Javier Amaya Alvarado, Meli, con tu experiencia realizarás un trabajo excelente, felicidades. Marquillo Rebo Ursúa, ¿aún siguen apoyando la reforma energética que tanto ha dañado el bolsillo del mexicano? Lo comentaba, es parte de lo que tenemos que revisar a profundidad. ¿Y por qué, Álvarez José, y por qué dice la señora de Buenavista que lo usaste para el video? Pues sí, es lo que comentaba, porque algo le dijeron, la influenciaron. O sea, la el mala inicio, campaña. Lo inicial estaba bien. Sí, sí, de manera inicial estaba bien contenta. Exacto. Nos firmó, claro, una cartita, porque esto es bien hecho, pero algo le dijeron y pues bueno. Hay que decirle a nuestros amigos que no saben los procedimientos, que cada que tú das la autorización para que coloquen un pendón, una lona, una pinta en todo tu casa, tiene que llevar un debe llevar un respaldo porque eso se entrega al Instituto Nacional Electoral. Es correcto, sí, porque si no, de otra manera es sancionado. Entonces, para grabar cualquier spot o vaso, debes entregar todas las autorizaciones, sí, para evitar precisamente que después salga que, oye, yo no era, ¿no? Fue Murguía y ya ve cómo está, es está Murguía, complicado, ¿no? Está, sí, complicado. Marquillo Rebursúa,
En este programa de las gallinas en las comunidades no hay dinero para alimentar a las gallinas y la gente ocupa alimentarse por lo que se comen las gallinas. Eso le pasó a Jesús. No. Él se comió las gallinas. Verás qué sabroso mole hizo mi mujer. No tienes idea. Ese no, programa no funcionó. No, pues se las comió. Con permisito. Hay una anécdota, por el huevo cierto. Es precisamente para alimentar a las gallinas. La venta del huevo es para poder alimentar a las gallinas y crecerlas. Déjenme nomás les platico dos historias que me encantan. No sé si ya lo comentaba aquí. Con un paquete de 20 gallinas le podemos cambiar la vida a las familias. Completamente. Con un paquete. Hay Mirna González, no sé si la otra vez lo platiqué esta historia porque me encanta platicarla. Mirna es una mujer en la floreña Manzanillo, una comunidad pequeñita. Empezó con 20 gallinas y ella le echó muchas ganas, trabajó, pidió más gallinas, ella compró poquitas con lo que fue vendiendo del huevo. Total, 2 años después tiene 600 gallinas. Ella como siembra el alimento, no compra alimento, ella lo produce, es un huevo prácticamente orgánico. Completamente. De 600 gallinas, vamos a decir que tiene 500 huevos diarios. Como es orgánico, su huevo lo da 3 pesos. Ella tiene un ingreso de 1,500 aproximadamente diarios. Mirna es una mujer que vivía con su familia, sus hijos, sus nietos, en una casita muy humilde, muy modesta. Hoy tiene su casita bien, de material, modesta, pero bien, muy digna. Tiene su producción de gallina. Ya involucró a las señoras de su comunidad en la misma producción para que todos puedan abastecer al comprador. Es comisaria municipal. Está estudiando la prepa. Quiere ser abogada. Mirna cambió su vida completamente. Se empoderó. Ella dijo, claro que puedo. Y todo empezó con un paquete de 20 gallinas. ¿Con 20 gallinas? Claro que podemos cambiar la vida. Otro caso que me encanta, unos chavos de Comala. Ellos me buscaron hace 2 años aproximadamente. Me platicaron lo que estaban haciendo, pulpa de tamarindo, para venderla, aprovechando lo que se produce en Colima, tamarindo y mango, hacen pulpa, les pudimos acompañar, asesorar, se logró su proyecto, hoy están vendiendo pulpa envasada aquí en Colima, a las tiendas y a negocios, a Guadalajara, y están ya casi por firmar un contrato para exportar, 20 chavos, menos de 30 años, son casi mitad hombres y mitad mujeres, 20 chavos que están por exportar. Claro que es posible, solamente hay que echarle muchas ganas. Se puede. Claro que se puede. Y también se puede comer las gallinas, ¿eh? Sí, no, pregúntale a Jesús. No hay problema. Riquísimas, ¿eh? Riquísima, de doble pechuga. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Teli Fuentes, te felicito por el gran apoyo que brindas a muchas mujeres. Sigue así, saludos. Gracias, Teli. Juan Josol, sí, Meli, se ve que eres buena. Pero a mí me llegó varias veces el WhatsApp, ¿qué hago? ¿Qué decirte? Juanjo. Gaby Lara, Meli, sinónimo de experiencia y confianza. César Moreno, tu mejor carta de presentación es tu trabajo, Meli. Saludos. Arrun Nerip, somos, hashtag, somos equipo con Meli Romero. Araceli somos Torres, equipo. Saludos a Meli, eres grande. Marta Ramírez, adelante. Oscar Arellano, hashtag, yo con Meli. Alejandro Ochoa R, es ejemplo del trabajo profesional de Meli para beneficiar a las familias más necesitadas. Gaby Lara, tu trayectoria te respalda, hashtag yo con Meli. Gracias, Laura Botello, Chihuahua, trajo capacitación de liderazgo para mujeres, entre otros proyectos. Sí. Saludos desde el Estado Grande, éxito. Sí, gracias ahí a Laura. Mira, te acuerdan de ti, ¿eh? Sí, es que tengo trabajo en todo el país, en todo el país. No, era subsecretaria, ¿no? Sí, claro. Melanie Villaseñor R, ¿va a seguir aprobando las reformas que tanto nos han hecho? Que pues tanto daño nos han hecho, pues lo aprobado, aprobado. Lo que sí es necesario es revisar para generar las condiciones de mayor adaptación a la realidad actual. Exactamente. Eso es todo lo que se ocupa. Eso es lo que se necesita. Para poderle darle un soquete a Juan Ramón, primero ocupamos a Juan Ramón. ¿Y yo por qué dijo que el señor? Y luego ya el soquete. No, sí se ocupa revisar, definitivo. Sí. Estamos todo mundo de acuerdo en ello. Sirios y troyanos, porque definitivo se ocupa revisar. Sí, claro, pero de manera muy responsable. Sí, claro, no es de vamos quitando todo, ya, sí. Todo, vámonos. No, tampoco. Pero nos vamos a ver como Venezuela, Nicaragua y otros más que andan ahorita de quieto, bonito, de Grecia, quieto, hijos. Quieto. Oye, Roberto Maldonado, felicidades, Meli, te conocemos. Araceli Torres, somos equipo, Meli. Claudia Gómez, yo estoy orgullosa de Meli porque nos ha representado muy bien. Oscar Fuentes, no todo es afectar su imagen, usted obedece a las órdenes de su partido, no de la gente. Yo soy Meli. Yo soy Meli Romero. A ver, entiendo ese comentario, puede ser porque también me han preguntado, oye, tú vas a obedecer a tu fracción,
a la hora de votar? Eso es lo que me han preguntado. Y yo les quiero decir, yo tengo suficiente experiencia para decir que claro que no te obligan, claro que no. Siempre hay una reflexión que se hace como fracción antes de salir al pleno. Eso yo lo viví porque yo fui secretaria técnica de mi fracción y todas las sesiones yo llevaba el orden del día. Me tocaban todas las reuniones previas a las sesiones. Entonces, ahí es donde hay una discusión para lograr un consenso. Se logra la mayoría de las veces. Aún así, yo sé, hoy por mi vivencia, tengo más claro que nunca que si en algún momento yo no estoy de acuerdo con alguna situación, que la mayoría haya aprobado, claro que no voy a votar a favor o en contra, si va en contra de lo que las personas de Colima están deseando. Y también estos laboratorios de soluciones, yo los quiero continuar para eso precisamente, para retroalimentarme y entonces decir, en este momento se está discutiendo tal tema, cómo debe ser el planteamiento de Meli como legisladora. Ya dependerá también, Meli, si en la fracción pues existe un consenso mayoritario. Exacto, exacto. Ahí sí, ni modo que vaya a ir contra todos, decir, bueno, no, ya no como, ya no como. Ya lo hice una vez, ya lo hice una vez, no votar en el mismo sentido de la fracción porque hay razones justificadas, ¿sí? No digo que siempre va a ser así, claro, y al final la mayoría de las veces, pues la mayoría tiene razón, pero si es necesario, claro que lo puedo hacer. Así es. Bien, Juanjo Sol, ya le cayó el 20 y dice, gracias. Gracias, amigo. Gracias, Juanjo. Alceri Torres, aquí en China te apoyamos, Meli. Luis Rey. No, pero en China no, espérate. ¿Qué tal si se lanza también por allá? Sobre frontera y en Manzanillo. Espérate. Luis Rey, ¿y no te da vergüenza sacar esas fotos dándoles gallinas? ¿Piensan que con eso van a sacar adelante el estado industrializando los municipios y el estado en diferentes áreas para poderle dar el valor agregado a lo que se produce en el estado? Denle los recursos que lleguen del centro del país y se los gastan en una botella. No, pues hay que llevarles en parabólicas. Hay un proverbio chino que dice que no lees pescado, mejor enséñalo a pescar. Hay que enseñarles a pescar, entonces, exacto. Luis Rey, no va y por son, ahí. Exacto, son paquetes de autoconsumo porque mi función era a favor de las mujeres rurales. Ese era exactamente el objetivo que tenía que cumplir, lo cumplí. Roberto Maldonado. Ahora, ese era otro objetivo. Sí, Roberto Maldonado, toda persona informada te apoya, Meli. Junior Gómez, la única candidata a diputada federal de las tres que tiene trabajo concreto en Colima. Vas bien, Meli, si te atacan es porque las otras dos tienen miedo. Saludos a los presentadores también. Gracias, Junior. Gracias por acordarse de nosotros. Estamos aquí también. Sí, estamos aquí. Araceli Torres, se preocupa por Colima. Bravo, Meli, eres un orgullo para nosotras. Gabriel Tomás Lobato, Meli, ¿qué me puedes decir de la señora que manipularon ya? ¿Dónde estabas? A ver, ¿no sabes qué podemos hacer? Te lo juro que la próxima vez que venga vamos a tener el video para ponerlo, ¿no? Sí, definitivo. Bien. No, ya lo aclaró, Gabriel. Patricia Moreno, Meli, mi voto es para ti. Ya nos has apoyado en la Asociación por la Comprensión de la Salud Mental, por lo que te reconozco tu sensibilidad para las causas vulnerables. Alejandro Ochoa R, confiamos en metas cumplidas por Meli. Es una persona comprometida y garantía para impulsar el desarrollo económico. Araceli Torres, una persona preparada. Roberto Maldonado, es un tema de la señora, no de Meli. Pues, me imagino el video. Sí, el video. Supongo que sí. Álvarez José, F, feo. Digo, dice, puso F, o sea, es feo. Todo lo que vaya con F. Fuerte, uy. Yasmín López, muy buenos los talleres de huertos medicinales. Sí, buenísimos, esos los quiero seguir promoviendo. ¿Sí? Buenísimo. Él ocupa ruda. Ruda para el oído. Y tú le infundes las gallinas. Va a ser cruel, va a ser cruel. Híjole, bueno, no sabes hablar, vale. Luego nos callan. Yasmín López, muy buenos talleres, los huertos, y sí. Álvarez José, la gasolina no sube por la reforma, dicen, sino por los impuestos. Pues sí. Pues nomás tanteale, 20 pesos en promedio, siendo el precio actual. Son de 20 pesos, 7 en impuestos. A ver, quítale los impuestos, pues entonces, ¿cómo la compras? Si toda la venden de afuera. ¿Y cómo va a caminar el país? Si no hay etcétera. Impuestos, ¿sí? Así que más o menos así está el tantiómetro. César Rodríguez, Meli, mujer honesta. Roberto Maldonado, bien por Meli, por Colima. Taller, laminado y pintura. Sí, ahorita les mandamos a Jesús. Dice, como siempre, los candidatos como Meli hablan que te dan, en realidad no te dan porque son programas autorizados de los impuestos. ¿Y por qué gestionar? Sí, claro, amigos, exacto. Es gestión, tocar la puerta. No, claro, no, yo votaré. No tendría para dar. No. Dice, no votaré por ningún candidato. Bien Meli, hecho, pues, bien hecho. Porque tú eres de... ¿Quién es taller laminado? Taller laminado de pintura. Adrián. Adrián. Alguien va a llegar, Adrián.
Y yo lo que invito a las personas es que reflexionen quién es la mejor persona, porque alguien va a llegar. Entonces yo pido que valoren quién es la mejor persona para ocupar cada una de las responsabilidades. Y sí, votar es muy importante. Juan Ramón, ya casi nos dice, vamos. Sí, ya casi andamos aquí. Marquillo Rebursó dice, ¿no crees que denostar por las redes y la vez que salió Claudia Yáñez en el perchero, los que más atacaron fueron personas que están trabajando contigo? Igual que los que aquí saludan y dicen flores están en la nómina de gobierno. Ándale. ¿Dijo todos? Y dijo todos. ¿Todos? Ah, qué Marquillo. Pásanos luego la lista. Sabes mucho. Sí, te van a llevar los rusos. Sabes mucho. Sí, Araceli Torres, apoyemos. Nos ha traído paz, confianza y trabajo, una cultura mejor. Araceli Torres, la mejor candidata mujer. A Maynari, Celis Nájera, a Mary Romero, la mejor para Colima. Aplausos. Araceli Torres, Colima te necesita. Manuel Navarro, Meli, ¿estarías dispuesta a renunciar al 50% de tu salario para programas sociales? Sí, por supuesto, si eso es benéfico para Colima, sí, aunque pues el 50% del salario me parece que, o más bien tenemos que ir mucho más allá de eso, muchísimo más allá, 230 no millones de pesos que quiero gestionar. Y no es así. ¿Cómo? No tapa el sol con un dedo. Sí, no, exacto, pero claro, a ver, y lo voy a transparentar, lo voy a transparentar, todo se va en gestión, en el ejercicio de la función, en todo. Al final no es ni el 50, yo siempre he trabajado muchísimo, recorrido el estado, y eso es parte de lo que uno hace con el ingreso que tiene. Pero más allá de eso, 230 millones de pesos. Meli, pues ya casi nos vamos. Mira, estoy seguro que hay como 500 mil todavía ahí por leer. Más o menos. Pero yo quisiera que antes de que nos fuéramos, que fuera tu mensaje, que nos digas qué vas a hacer, porque mañana, Día de la Marina, inicia la recta final. Sí. ¿Qué va a hacer Meli Romero en esta recta final? Los últimos 28 días. Voy a seguir recorriendo, por supuesto, en los 5 municipios. Voy a seguir platicando, dialogando con las personas. Voy a seguir comprometiéndome ya de manera muy puntual en torno a estas gestiones que yo quiero hacer. 120 millones para mujeres, 60 millones para jóvenes y 50 millones para seguridad. Porque voy encontrando mujeres a quienes yo veo que vale la pena apoyar. Entonces ya desde ahorita vamos platicando, nos estamos poniendo de acuerdo cómo nos vamos a ir paso a paso en esta gestión con ellas, con las que me voy encontrando. No serán las únicas, claro. Yo invito a todo mundo que esté interesado en una actividad económica a través de la cual o para la cual yo les puedo apoyar, cuenten conmigo. Es nada más cuestión de estar en comunicación. Y voy a seguir trabajando, voy a seguir proponiendo, voy a seguir siendo positiva y respetuosa de todo el proceso electoral para ganar la confianza, conquistar los corazones de todas las personas de Colima, rumbo a la elección y después rumbo a la Diputación Federal. Bueno, pues ahí está su voto el 1 de julio, pues usted lo habrá de decidir y tiene la opción de todos los candidatos que están precisamente en la boleta. Así es. Viene como Meli Romero, ¿verdad? La boleta. Sí, así es, Meli Romero. Meli Romero, sí. Sí, me permite, desde las últimas ya. Arun Nerip dice, inteligente, trabajadora y bonita, ¿qué más podemos pedir? Oye, de veras, ¿no te han echado ahí las flores y ya te salieron 4 novios? Oye, me quiero casar contigo. No, hombre, y eso que diario me promociono porque digo que no estoy casada todavía. No, por eso. Hijos. Oye, a tus órdenes, mira, a tus órdenes, jefe. Te salgan ahí 2, 3. No. De que, ay, Meli, mira, pues no, sí la hacemos. Sí. ¿No? ¿No han salido novios? No, nada. ¿Qué pasó? No, que muy machito. Hijos. ¿Qué pasó? Ah, qué caray. Nada, ya, Juan Ramón. Vamos a hacernos quedar mal, ¿eh? Te puras digo. Vaya. Y luego, por eso te ponen cositas ahí raras, definitivo. Sí. Meli, pues, bueno, a ver, último. Pues sí, hay el último, no, sí, ya me imagino, debe haber. Nada más aquí es Viviana Fonseca, dice, 3,000 millones de pesos de fondo para proyectos para mujeres, es una cifra histórica. Gracias, Meli, por apoyarnos. Javier Amaya Alvarado, el trabajo que realizará Meli desde la Cámara de Diputados se verá reflejado de manera inmediata, conoce el manejo y tiene experiencia. Gracias. Claudia Gómez, Meli, te conozco y conozco tu trabajo, así que siempre te apoyaré. Oliver Rosales Díaz, las mujeres inteligentes apoyamos a Meli. Arnulfo Orozco, ¿para cuándo será el debate? ¿Va a haber debate? No. ¿De la autoridad? No. Yo hasta donde me acuerdo dijo la autoridad que ellos no. No hay nada programado. El 1 de julio. Hubo una solicitud de la candidata de la otra coalición. Sí, de que quería un debate. Quería un debate, sí, le respondieron que no hay recursos, no es obligatoriedad del INE organizarlo, por lo tanto no hay recursos, y el partido o los partidos se ponían de acuerdo, bueno, el la autoridad lo analizaría, pero no se llegó a nada, no se llegó a nada, eso ya es la respuesta oficial que dio. Y bueno, pues hay demasiadas, a todos les pedimos una disculpa, el tiempo se nos está agotando. Es lento, Barremón, es lento. Pero también va a promover otro curso desde la Cámara de Diputados para aprender a leer.
Leer. Ay, perdón. Leer, rápidamente. Oye, Meli, pues de veras, muchísimas gracias. Muchas Espero gracias. Que ahora en junio nos dediques un ratito, así sí, como claro, el de sí. hoy. Pues para venir antes del proceso final que viene a ser el 1 de julio con la votación. Sí, claro. Saber sí. qué es la expectativa ya que se tiene para esos entonces, ¿no? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Muy agradecida que me permitan estar en contacto con tantas personas y jóvenes seguramente muchos. Y ojalá le haya quedado claro lo del video. A la mesa. Sí. ¿Dónde me encuentro? Te voy a preguntar, ¿y el video? Ahí te encargo el video. Para la próxima, chance. Muchísimas gracias, vamos a ir a un corte, es breve. Tenemos otro invitado. Así que vamos lo invitamos a que siga con nosotros. Lo vamos a recibir en unos minutos más. Ojalá quisiera usted seguir con nosotros en la transmisión en unos minutos más. Mientras despedimos a Meli Romero, candidata a diputada federal por este primer distrito que comprende los municipios de Coquimatlán, Comala, Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc. Ándale, mira, ándale, primera vez que nos suena así. Paleta de esa villa. Coqui, ya no sabe qué sigue. No. Ahorita regresamos, vamos al corte. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos.